Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Hace unas horas hemos sabido que en Europa un teatro ha sido bombardeado en la ciudad ucraniana de Mariupol, si es que lo digo mal. Bueno, desde este otro teatro, quiero expresar mi espanto y mi repugnancia ante una barbarie criminal y ante un acto de brutalidad armada como otros a los que estamos asistiendo. Nosotros tenemos el privilegio de estar en otro teatro, no tan lejos de ese, y por suerte. No estamos aquí para refugiarnos de las bombas, sino para examinar la vida, para hablar sobre ella, para imaginarla, para meditar. Y esta es también parte de la representación. Y os agradezco mucho que nos acompañéis. Durante estas semanas, el Teatro de la Abadía ha tenido el honor y el privilegio, y lo va a seguir teniendo hasta el próximo domingo, de acoger a unos creadores teatrales muy importantes, algunos de los cuales, si es que no todos, son, por cierto, historia de esta casa. Albert Rigola, director de este espectáculo y director de otros importantes espectáculos que también hemos conocido en Madrid y, desde luego, en este teatro, Pep Cruz, Eudald Font, Miranda Gas y Bernard Quintana. Quiero mencionar también a Roser Vilajosana, pronuncio bien, Vilajosana, disculpad si pronuncio mal vuestros bellos apellidos. Roser Vilajosana, que nos ha acompañado también en algunas funciones. Además, tenemos la suerte y el honor de contar con nosotros con Marisa Flórez, que está aquí a mi lado. Una importante fotoperiodista cuyas fotos hemos disfrutado y nos han ofrecido experiencias, muchas veces sin saber que era, quizá que era ella la que la, sin reparar que ella era la autora de esas fotos. Y está aquí porque nos acompaña esta tarde, porque además es la autora de varias de las fotos que aparecen en este espectáculo, ¿no? Y en particular lo es de esa foto extraordinaria de Adolfo Suárez en el escaño, ¿no? Y podríamos pasar horas probablemente hablando con ella, pero creo que al menos debemos tener la cortesía de darle antes que a nadie, a ella, la palabra, porque quizá algunos quieran saber, si no, cómo viviste aquel día, sí, cómo viviste esos, si lo recuerdas, aquellos momentos del disparo de esa foto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Y al ver el espectáculo, la verdad, ver la obra me ha recordado muchas cosas, sobre todo el día en que Tejero entró a punta de pistola en el Congreso. Yo estaba haciendo la información. Estaba cubriendo el acto porque, bueno, era la elección, la votación para elegir a Carlos Sotelo presidente. Y a las 6:20 de la tarde, en un momento dado, pues las puertas normalmente cuando hay una votación de ese tipo se cierran para que no salgan ni entren los diputados. Y bueno, se abrieron a golpes y las puertas de dentro, las que dan del hemiciclo al pasillo de la calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues un momento de confusión porque nadie sabíamos ni quién, ni qué era, ni qué no era. Se llegaba a pensar miles de cosas en aquel momento, pues que era ETA, que era un grupo, no sé, no sabíamos. Hasta que apareció Tejero y, bueno, parte de los fotógrafos, de los periodistas que estábamos allí, nos dimos cuenta enseguida, porque ya la habíamos fotografiado no hacía mucho en un juicio que había tenido una comparecencia por otro intento que fue la Operación Galaxia con el coronel Inestrillas.
Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta de quién era y a partir de ahí se desarrollaron todos los hechos. Muchas gracias. Seguro que va a haber ocasión para que vuelvas a tomar la palabra y esta será la última vez que yo la utilice, ¿no? Para dársela inmediatamente a la compañía. Y quiero hacer solo una pregunta a Alex. Tú habías hecho importantes espectáculos a partir de material no teatral, a partir de textos no teatrales, a partir de, por ejemplo, la novela de Bolaño, 2666, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste a este material y cuándo empezaste a imaginar que querías compartirlo a través de un hecho teatral? Y a partir de que te cedo el micrófono, preferiría no recuperarlo para que tú mismo dieses juego a tus magníficos actores. Muchas gracias. Voy a responder muy brevemente y os daremos muy rápidamente la palabra a vosotros porque creo que lo más interesante, un poco nosotros lo que queríamos decir de este espectáculo lo hemos dicho desde el escenario y nos cuesta mucho añadir palabras. La idea de este espectáculo viene desde que leí la novela hace ya bastantes años y por un lado yo cuando la leí por primera vez vi que había mucha documentación que yo no sabía, que desconocía. Conocía la parte folclórica de Tejero y sabía que Armada estaba detrás, pero no sabía cuál había sido la intríngulis de esos días. Y conté que pensaba que era interesante de meter en escena. Yo nunca diría que esto es teatro documento. Yo entiendo otra cosa por teatro documento, que sí que es la versión escénica de lo que podría ser tocar un tema a través de la verdad, esto es una adaptación de una novela de Javier Cercas y se sigue todo el fraseo de Javier. Por cierto, seguro que de las 400 páginas han quedado unas 30 y pico, pero es Cercas esto. Y aunque parezca un ensayo periodístico, tampoco lo es. Es porque es una ficción que no es ficción, donde todo es realidad. Es literatura donde todo es verdad. Pero si me apunté a llevar esto a escena es porque Javier me empujaba casi a eso a partir de su propia construcción. Es él que me hace tener una mirada sobre esto, en la que hay unos hechos que son muy interesantes, pero aún me interesan más los hechos humanos. Más que los políticos, más que la estrategia y lo que sucede, a mí me interesa el comportamiento humano de todos esos personajes que a mí me quedaban muy distantes y que muchos de ellos a veces piensas que no vas a compartir, quizá por mis ideas políticas, por mis filias, no sé, yo en todo caso vi que hay una serie de personas que curiosamente nunca habían creído en el sistema democrático, ¿no? O sea, un falangista, un franquista y un estalinista. O sea, lo último en que iban a creer es en el sistema democrático y se vuelven representantes de nuestra democracia en un cierto momento, ¿no? Entonces, esa complejidad del ser humano, ese poliedro que somos cada uno de nosotros y cómo accionamos en un cierto momento de nuestra vida, y ese ceder, sin querer blanquear a ninguno de ellos por lo que había pensado, lo que había hecho hasta ese momento, lo encontré interesantísimo, apasionante. Y eso es lo que me hizo realmente meterme en esta historia. Y antes de pasaros la palabra, porque creo que podemos ir respondiendo todos las curiosidades que tengáis, o algunas a lo mejor no podemos, yo sí tengo una pregunta. En una de las imágenes que no es fotografía, es fotograma, entre varias de las fotos también hay fotogramas de Televisión Española. Justamente en la de Carrillo, que se ve todo así muy pixelado,
a mano izquierda de la imagen hay todo de fotógrafos arrodillados. ¿Eres tú una de ellas? Estaba a la altura de Santiago. Ah, pues me voy a fijar. Pues ya se dio cuenta que era. Os damos la palabra. Bueno, enhorabuena. Ha sido, la verdad es que, una obra preciosa, puesta en escena de la novela, realmente, realmente buena. Yo me parece fantástico eso que decís, que nadie sabe del todo la verdad. Yo soy la hija del general Gaveiras, ¿vale? General Gaveiras. Entonces, yo quería contaros algunas cosas, porque creo que las están en unas memorias inéditas de mi padre y que quizá os pueden interesar y quiero compartir con vosotros, ¿vale? Me da un poco de vergüenza esto, pero... pero bueno. Entonces, bueno, lo primero es alguna aclaración, ¿vale? Mi padre es verdad que mandó a determinadas personas para ver qué pasaba allí. Una de las personas que pasó, que a lo mejor tú te acuerdas, que mandó fue a su jefe de prensa, que era un ex militar de los húmedos, que se llamaban por entonces, que mi padre también los legalizó y les reconoció un reconocimiento a aquellos militares que habían sido echados de la carrera. Y era su jefe de prensa, pues se fue a ver qué es lo que pasaba. Que de hecho, porque él quería saber qué estaba pasando allí. Y cuando va al Cala Galiano, que dices, ve a detener a Tejero o a matarle, que mi padre dijese que fuese a matarle, no es cierto. Dijo, ve a detenerle y ve a ver qué está pasando. Pero no dijo que fuese a matarle. Porque una cosa que para mi padre, y lo pone en sus memorias, y era una prioridad, y era una prioridad para lo que era esa autoridad, la junta, ¿no?, que estaba, y mi padre como jefe del ejército en ese momento, era que no saltase la chispa dentro del Congreso. O sea, que no hubiese más tiros ni más violencia. Y de hecho, a mi padre le... el doble juego de Armada, del que no sabe realmente que está metido en el golpe, porque sí que sabía que Armada había sido puesto como su segundo jefe de Estado Mayor de manera algo forzada. Cuando Armada dice, voy a ir a ver qué pasa, mi padre piensa que es una buena idea, y eso lo dice en sus memorias, ¿eh? O sea, no es que me esté contando, yo tenía 13 años, quiero decir, o sea, que tampoco es que... es porque... había, por otro lado, la INA estaba diciendo de mandar a los geos al Congreso. Y entonces se quería, ante todo, para los militares, porque yo creo que aquí se hace poca, quizás se le ha dado poco reconocimiento en beneficio del rey a los militares que, no en la novela, digo en general en la historia del 23F, a los militares que eran demócratas entonces, a los militares que además, no, había más que Gutiérrez Mellado, estaba Gutiérrez Mellado, estaba mi padre, y dentro de lo que eran las capitanías estaba Quintana Lacaci, que luego fue asesinado por ETA. Quintana Lacaci fue muy importante el que no se levantase porque era el capitán general de la primera región. Entonces, el papel de esos militares que sí que estaban con la democracia fue muy importante en que entre todos, en sus posiciones, consiguiesen que no saltasen esas chispas y que no se fuese de madre esa situación dentro del Congreso. Entonces, es verdad que Armada, lo que mi padre no sabía era la posición que tuvo después dentro del Congreso y ese doble juego que estaba haciendo, pero la intención era que se intentase negociar para que no saltasen las chispas porque se podía haber un asesinato en masa y podía crearse ahí una situación que fuese absolutamente irreversible. Entonces, bueno, yo quiero reivindicar esa posición de esos militares, porque los militares, es verdad, mi padre cuando en la guerra civil se adhirió al bando nacional, como hizo Gutiérrez Mellado. Eso no significa que durante todo el franquismo ya fuesen franquistas. Eran militares que estaban viviendo, además veían fuera, veían la democracia, y cuando llegó la democracia aquí tuvieron ese papel de apoyo a ese gobierno democrático, y es verdad que fueron los más odiados, y al final fueron casi más odiados por la extrema derecha que por, yo recuerdo, pues en el año 80, cuando fue aquella matanza tan espantosa de ETA, que mató a 200 y pico personas en un año, y que yo vivía en el cuartel general, en Cibeles, y que había manifestaciones gritando de la extrema derecha, gritando Gaveiras cabrón, trabajas de peón, ¿no?
gritaban, eran unos militares que estaban en ese momento muy, muy expuestos en favor de la democracia. Entonces creo que sí que es verdad que durante toda la historia se le ha dado un papel muy preponderante al rey, es verdad el papel que tuvo Sabino, pero Sabino, quien trabajó con mi padre, con Quintana Lacaci, para desactivar a todos los capitanes generales, Esquivias, que estaba con Merrigordon en la Capitanía General de Sevilla, que lo mantuvo bastante bebido en aquel momento para que estuviese tranquilo. O sea, sí que hubo gente que hizo ese papel, ¿no? Entonces, yo quería aclarar eso de que mi padre, y además la anécdota de que dijo que fuesen a matar a Tejero, esa la dijo Pilar Urbano en su momento, que era una periodista, y Pilar Urbano vino a pedirle perdón a mi padre porque había dicho eso que no era verdad, ¿no? Porque era muy importante para ellos que no saltase la chispa dentro del Congreso. Y nada más, esa es lo que yo os puedo aportar. Eso está escrito en unas memorias inéditas de mi padre que obviamente, pues si alguien las quiere leer, pues las tengo. Vale, muchas gracias. Bravo. Espera. Un momento, el micro, espera. No, es que no sé, de repente lo he pensado. ¿Su padre era de la UMD? ¿De la Unión Democrática? Ah. Deciros, mientras están pasando la palabra, que nosotros no hemos tocado nada, o sea que este es el texto de Javier. Y Javier, precisamente porque había muchos libros, o sea, él mismo cuenta que es del hecho histórico que se ha escrito más sobre España, o sea, sobre esa fecha, ¿no? Es la fecha que hay más páginas escritas de toda la historia de España. Y nos comentaba, y lo único que nos pidió es: hay mucho escrito, hay poco chequeado de lo escrito, o sea, hay muchas opiniones personales escribiendo lo que ellos piensan. Todo el material que yo he recogido, hay más de un testimonio. Y de alguna forma nos pidió que siguiéramos, que no nos dejáramos llevar por ficciones, porque hay mucho escrito, incluso Pilar, a la que no tengo el placer, ficciona conversaciones. Aquí cada frase, evidentemente, cuando dicen sí, 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 no, 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 eso es, ya se ve que es una farsa, pero todos los temas, textos que hay han estado, los ha chequeado él, buscando qué sabía, y ya era material suficientemente interesante. Dicho esto, sobre los capitanes generales, yo ahora no, las frases que decimos son bastante certeras de lo que es la novela. Es verdad que en la adaptación él va hablando uno por uno de los de estos capitanes generales. No recuerdo ahora qué dice de Lacaci, pero sí que evidentemente hay un momento que en teatro se precisa la síntesis, y sobre todo hay un momento que es que para el espectador, empezando conmigo mismo, tú tienes un límite de retención de nombres. Ya es como las novelas de Dostoyevsky, que es tienes que reducir los personajes, pues aquí la cantidad de información que sale, que la literatura te permite ir escribiendo y que vaya recordando y tirar la página para atrás, aquí nosotros, como sabiendo que hay un espectador, igual que las subordinadas, las frases subordinadas tienen que ser recordadas, el número de nombres propios que salen también. Sí, sí, sí. Chekhov también lo hace eso, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo en primer lugar quisiera felicitaros a todos por el estupendo espectáculo que habéis presentado. Realmente conseguís
coger, captar la atención del público y llevarnos por este azaroso día y por esta azarosa circunstancia con curiosidad, con placer y con mucho interés. Más allá de los aspectos políticos que pueda despertar el espectáculo, tenía una pregunta para Alex, que un poco ya la has respondido, pero que igual quieres variarla. A mí me ha dado la impresión, no he leído la novela de Cercas, no la conozco, creo que voy a leerla ahora, pero me gustaría saber si hay cosas de tu cosecha en lo que es el desarrollo textual del espectáculo. Y luego a los participantes, sobre todo a los tres más jóvenes, bueno, a los cuatro, pero a los tres más jóvenes, me gustaría... bueno, el otro es de mi quinta, o sea que me lo puedo permitir. Preguntaros cómo sentís, cómo vivís estos hechos que están quizá tan lejos de lo que ha sido luego el desarrollo democrático, el devenir de la historia de nuestro país en estos últimos años. Y también a los cuatro, deciros cómo... Es que me ha parecido muy difícil lo que hacéis como intérpretes, porque normalmente estamos acostumbrados a hacer, yo soy actriz también, estamos acostumbrados a incorporar un personaje y a moldarnos a él. Pero en este caso, que sois narradores y parte de una narración que a veces es como una kermés, un vodevil narrado a cámara lenta, es una contradicción porque todo lo que sucede es muy trepidante y vuestra voz, digamos, es pausada, es analítica. ¿Cómo vivís esto como actores? Porque seguramente también habréis vivido esta contradicción de no ser un personaje, sino de ser hilos conductores de estos acontecimientos. Ya está. Yo creo que quedará muy respondido con... Yo he llegado tarde a este montaje, pero el lugar desde donde contar y desde donde narrar y desde donde implicarse, Alex está siempre muy, siempre en todas las obras de teatro, ya sabes que hay un cierto seguimiento, hay un cierto ajuste para que las cosas no se vayan muy de madre, pero con este lenguaje está habiendo un control bastante exhaustivo, bastante a menudo, porque realmente el lugar desde donde contar es un lugar muy, muy delicado y muy preciso, que por lo menos yo tengo la sensación un día de coger y otro día se te va. Entonces Alex nos va ajustando un poquito el tono y el lugar. Creo que es mejor que expliques tú el lugar que nos pides que no yo, pero es muy, 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 muy interesante porque realmente va más allá, ¿no? De decir, vale, no es un personaje, estamos contándolo como si fuera una conferencia, no es para nada eso, pero tampoco es un de repente implicarte en las cosas y narrar desde como si lo hubieras vivido. En ese sentido nos pide mucha honestidad. Ligándolo con lo otro que preguntabas, cada uno de nosotros tiene una implicación diferente con lo que se cuenta a partir de la edad que tiene y de las edades van haciendo un poco escalera en esta compañía y es bonito ver cómo realmente desde el que lo vivió hasta el más joven se va difuminando la información que le llega a uno, que yo creo que más allá de la curiosidad que tenga cada persona, creo que también es representativo de como sociedad que tiene una educación concreta en las escuelas y tal, cómo las cosas se van olvidando en pro de entender el bienestar como algo muy que está dado y que no puede tambalearse por ningún lado. No lo sé, he hecho un poco de lío, pero creo que se me ha entendido. Yo te lo completo, si quieres. Complétamelo, sí. Va. Bueno, este tipo de trabajo yo es de los más difíciles que he hecho, porque no hay personaje, no te puedes esconder detrás de una máscara. Y entonces, como una de sus obsesiones es de que nosotros seamos muy humildes al explicar la historia, no nos pongamos por encima ni tampoco por debajo, la exigencia ya es máxima. Nosotros no podemos manifestar sentimientos porque no somos quien para experimentar sentimientos ante este hecho.
los sentimientos los tenéis que experimentar vosotros, en todo caso. Y luego, por otra parte, también está que es un texto que no se ha escrito para ser recitado. No es un texto teatral. Claro, hay frases que duran tres líneas, con muchas subordinadas, y hay que ser muy, muy delicado a la hora de irlo contando, porque si no, cuando llegas al final ya no te acuerdas dónde estaba el verbo, dónde estaba el predicado, no te acuerdas de nada. Hay que ir, coger, y es un trabajo de bisturí, vigilar bien las pausas, las comas, los puntos. Es un trabajo un poco ecléptico, y cuando más ecléptico nos sale el trabajo, más le gusta a Alex. Hoy me ha dicho, sí, hoy me ha dicho, se nota que hoy no te encuentras bien porque es el día que lo has hecho mejor. Es verdad. Eso nos suele pasar, yo le he dicho a él, me dirá eso. Nos suele pasar los actores, porque cuando estás un poco mal, no haces nada excesivo, te limitas a hacer lo que hay que hacer, que es lo que en realidad agradece el público, no poner más paja al fuego. Y por eso su sistema de exigencia a los actores es muy difícil, porque nunca puedes hacer nada que no esté absolutamente en el texto. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que insiste mucho? Yo supongo que os habéis fijado que os miramos a la cara al hablar. Nos dirigimos a gente en concreto. Porque al romper la cuarta pared, ¿para qué la rompemos? Pues para poder hablarte directamente a ti, o a tu compañera, o de allí, al de arriba. Porque de esa manera, cuando haces ese tipo de trabajo, yo lo he hecho otras veces con él, el espectador se siente mucho más implicado. Al romper esta cuarta pared y ves que te miran para decir una cosa, tienes la sensación de que realmente te la están diciendo a ti. No está al aire, volando. Ya está, solo quería decir eso. Bueno, daros la enhorabuena también porque me ha parecido espléndido el montaje y me ha gustado muchísimo. Felicidades. Y sobre todo creo que para mí, desde luego, ha sido un acierto que desde ese aparente distanciamiento, cierta frialdad, cierta objetividad que habéis pretendido en la presentación de la obra, ha sido para mí muy impresionante ver cómo al principio tú, repitiendo varias veces, tranquilos, no vas creando un clima de inquietud, que precisamente era lo contrario de lo que estabas diciendo. Porque claro, eso es lo que dijo uno de los militares al subir al atril. Claro, sí. Y luego es verdad que yo por lo menos he sentido muchas cosas. Habéis conseguido evocar muchas emociones, muchos recuerdos personales, muchos fantasmas, mucho de lo que estaba ahí en el inconsciente colectivo. Yo eso creo que lo habéis hecho muy bien. Y además mezclado como la vida misma, con toques de humor, y ha sido muy de agradecer todo. Y dos preguntas ahora quería decir. Aunque mi memoria me falla ya, porque el libro lo leí hace tiempo, creo recordar que recoge también un episodio que es real, es un hecho incuestionable porque lo han admitido los protagonistas, que fue la famosa reunión en la que de pronto cuatro militares, que creo recordar que fueron Elizegui, Merry Gordon, Errol Flynn, Merry Gordon, Milán del Bosch y Campano, se presentan en Zarzuela y le dicen al rey que están hartos de Suárez, que ya está bien, qué tal. Y el rey llama a Suárez, le llama a Capítulo y le dice, estos caballeros tienen un recadito para ti. Y los caballeros le dicen, tienes que marcharte. Y cuando Suárez pregunta por qué, Merry Gordon le saca una pistola, la pone encima de la mesa y le dice, a lo mejor esta razón es suficiente, ¿no? ¿Por qué no lo habéis metido esto en la obra? Hay algún fragmento más. Este es el famoso fragmento que creo que el rey está esquiando en Baqueira y en un cierto momento le llaman que le están esperando exacto. En la Zarzuela. Pero es un episodio. Estos militares, y él regresa, si no recuerdo, no sé si es el momento, no, debe ser otro, en que la madre de Sofía, de la reina, también se estaba muriendo. Pero bueno, sí, hay un momento y es muy doloroso. Perdona un instante, sí. Me parece que es un episodio también muy ilustrativo de las convicciones, entre comillas, democráticas de Juan Carlos, cuando frente al representante
representante, vamos, el presidente de gobierno, el representante del pueblo, pues le pone enfrente a los cuatro militares que le dicen, te van a contar una cosita. Al final uno tiene que limitarlo porque al final si no se te... Es muy doloroso, pero sí. Y lo que sucede en este encuentro es que Suárez les responde, este no es el sitio, esto es la Zarzuela, si queréis hablar conmigo, vamos a la Moncloa. Que no van. Pero sí, 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 sí que es verdad. Pero son esas cosas dolorosas que al final uno tiene que desprenderse porque van sumando y es verdad. Es de los... Aparte que es potente porque sale eso, una pistola allá en medio y lo toma de una forma valiente también Suárez en ese momento. Y respondiendo también un poco a ella, sí que hay varios. Me ha gustado mucho que esto que contabas, que a ti te llevaba también a tus propios viajes. Eso creo que sucede en la novela y es también lo que les pido a ellos. Y es también esa historia del género que trata, o sea, el análisis de todos los géneros que trata esta novela, o sea, de cómo los trata, ¿no? O sea, porque ya digo, sí que hay una parte que es como de guerra fría, otra de estrategia militar, otra parece género de espías, otra parece solo ante el peligro, pero las más llamativas a veces, incluso aunque son personajes históricos importantes, las dos historias de amor que hay, una entre el rey y Suárez, de amor, amistad, y cómo se rompen cuando a ti se te ha roto también la amistad con un amigo, por ejemplo, o sea, hay paralelismos. Y esta historia también de amistad a primera vista entre Carrillo y Suárez, que son dos personajes tan opuestos, ¿no? Todo esto, intentar darlo sin el tono de conferencia, que creo que lo consiguen, pero que es muy fácil caer en el conferenciante, porque al fin y al cabo estamos contando hechos, pero situarse humanamente como actriz o como actor en ese sitio tan peligroso, porque estás, cuando tú tienes emociones, pues son columnas vertebrales importantes para los actores, pero cuando casi eres tú que estás en esa situación contando eso, como, no como si te hubiera pasado a ti, pero sí con una empatía absoluta sobre ese momento, es un nivel de interpretación que es muy difícil porque están muy desnudos. Muy desnudos, bueno, muy tanto, difícil. Tanto no, ¿eh? Y no caer pues, en esa debilidad, en esa fragilidad, perderse el texto, etcétera, es facilísimo. O sea, están demasiado abiertos al encuentro con la mirada con el público. Y esa es la dificultad y lo bonito de este juego interpretativo, ¿eh? Y yo también tenía una pregunta a ti que has sido protagonista y que estuviste allá. Y sí que es una pregunta político-social. Y es conocida, o sea, una de las cosas también por las cuales creo que es interesante hacer hoy o presentar hoy estos hechos, más allá de darlos a conocer, es también, creo que fue una etapa de concesiones por parte de todos, y creo que es uno de los hechos importantes. En este momento en que yo veo que las posiciones políticas parecen son demasiado parecidas a lo que son los hinchas de fútbol, ¿no? Yo soy de este equipo de fútbol y nadie me va a mover, hagan lo que hagan, lo hagan muy mal o lo hagan muy bien, yo no me voy a mover de aquí. Hay algo de la política que creo que se ha convertido en eso y que eso es un referente, ver cómo posiciones tan contrarias y tan odiadas tenían una disposición
cada uno ceder su parte para encontrar un término medio de un futuro que representaba esperanza, ¿no? Creo que por eso era una de las razones importantes también. Hey, en un cierto momento parecía imposible y se hizo eso. Los pactos de la Moncloa, por ejemplo. Claro, ¿por qué esto después no ha seguido evolucionando, ¿no? O sea, ¿qué representantes tenemos hoy que muchas veces, seguro que se siguen haciendo pasos, pero esos fueron... Y yo quería tu opinión sobre esto. Que los tuviste cerca, supongo, a todos, y los has tenido... Yo creo realmente que la tolerancia... La tolerancia y poner cada uno de su parte desde posiciones completamente diferentes. Creo que el miedo también, estamos en una época de miedo. Veníamos de un lugar muy, muy duro y muy, muy oscuro, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo pensaba que había que salir. Había como un proyecto, había como un fin. Y ese fin, cada uno desde su punto de vista, era un caminar juntos. Y yo creo que eso hoy día, vamos, es algo increíble. No es posible. A mí lo que me alucina es pensar cómo es posible que en aquel momento, con una España mucho más, con todos los días había, es que había semanas donde en 5 días de la semana había un atentado, donde realmente se vivían situaciones dramáticas, fueron capaces de sobreponerse, no solo ellos, la sociedad en general. Yo creo que había una ilusión también, yo creo que entre el miedo, la ilusión y esas ganas de cambiar, eso eran 3 motivos muy importantes, ¿eh? Yo me da la sensación de que la apatía que hay actualmente, quizá el no luchar por algo, no luchar por... En aquella había lucha, había ilusión y había miedo también, porque los sables estaban ahí arriba pendientes. O sea, vivimos muchos años pensando que podía haber un retroceso en cualquier momento. Y eso también creo que fue importante a la hora de que los líderes políticos dijeran, señores, o remamos todos a una o aquí no hay forma de seguir adelante. Y eso... desde mi punto de vista, fue una de las cosas que creo que ayudó bastante. Luego todo ha evolucionado y yo creo que peor. Políticamente, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Esta será la última pregunta, si os parece. Yo me voy a ir un poco del hecho histórico a preguntar el vestuario. No le he entendido. El teatro de texto que conocemos, todo lo que sale en el escenario responde a una cosa muy concreta. De hecho, Chekhov dice, no saques una cuerda o una soga, si no es para que alguien se cuelgue, o un cuchillo para... O sea, no puede ser que salga un elemento de una forma gratuita. Y evidentemente no lo es. Pero también hay un teatro que ha evolucionado como que viene mucho más de las artes plásticas, de las artes visuales. Y es que yo, para mí, tiene un sentido... Pero para mí es muy importante no contártelo. Quiero decir que la apertura de que te estoy haciendo trabajar, no dar las cosas tan comidas. Hay un tipo de teatro que viene más de la creación, ya desde hace años, que saca muchos elementos que han sido muy pensados, pero que en ningún momento... nos dan la hoja de instrucciones para entender, somos nosotros que la tenemos que crear y esa es parte del juego. De hecho, en este espectáculo, al final acababa también, una vez nosotros teníamos nuestras razones para meter los vestidos de unicornio, e incluso
añadíamos un chiste final que era: ¿qué hacen tres unicornios juntos? Un tricornio. Pero fijaos que lo tuvimos que sacar porque la gente, incluso leí, acabé leyendo alguna crítica, que se pensaban que iban vestidos de unicornio para hacer esta broma final, lo cual no era. Entonces, me sabe mal, pero no te voy a responder, porque yo creo que esto es algo que a ti te ha ido generando también, hay unos porqués, igual que muchas veces ves una instalación plástica que no está definida al 100% y que eso te hace trabajar, forma parte de un tipo de arte que cada vez queda más incorporado también al teatro de texto. La verdad es que aún me encuentro que me pinchan por los lados y me aguanto a veces, incluso cuando veo que salen críticas y hacen según qué comentarios sobre el significado de las cosas, yo me muerdo las uñas diciendo, le voy a responder, le voy a contar por qué es, pero después no lo acabo haciendo y no acabo en las redes sociales haciendo ningún caso de lo que han dicho, a veces con curiosidad, ¿eh? Simplemente por, pero en este caso, en el caso del chiste sí que lo sacamos porque una gran parte del público se pensaba que era eso, que lo metíamos para hacer un chiste final y no va por aquí, pero es más abierto, tampoco tiene un significado muy cerrado porque en el año 81 hubo una fiesta donde se pusieron, no va por aquí, o sea, es mucho más abierto, pero os dejo a vuestro gusto que cada uno piense y cuando esté cenando con su compañera o compañero pueda... Si te sirve de consuelo, a nosotros tampoco nos lo ha dicho. Esa es la imagen. Claro, ese es el gesto. Que, por cierto, creo que es en la próxima semana se cumplen 8 años de su fallecimiento. Y bueno, creo que esta compañía nos ha ayudado a hacer memoria, a